Buenas noches. Concluye ya la jornada, comienza una nueva semana, la semana 32, y el Señor, cierto, nos pone esta comparación del reino de los cielos, ¿cómo lo esperamos? ¿Lo esperamos como las vírgenes prudentes o como las vírgenes necias? Las prudentes, fíjense que se prepararon durante todo el día y a lo mejor con días, con muchos días de anticipación. Prepararon su vestido, prepararon su lámpara, la limpiaron, prepararon su aceite, colocaron una botella más para poder esperar al novio que se hace esperar, ¿cierto? Y que llega muy entrada la noche. En cambio, las otras les dio lo mismo. A lo mejor ese último día se colocaron la ropa que encontraron nomás, agarraron su lamparita y se fueron. Iban arregladas por fuera, pero no habían arreglado todo de corazón. Y es así, ¿cierto?, como les sorprende la llegada del reino, la llegada del novio. Por ir a buscar lo que no habían preparado, se perdieron la entrada al reino de los cielos. En cambio, las otras que sí se prepararon, sí lo hicieron a conciencia y de corazón, entraron en esta fiesta. Entonces, la pregunta que hoy día nos hacemos nosotros, ¿estamos preparados? Por último, ¿nos estamos preparando? ¿Nos estamos preparando para el encuentro con Cristo, que no sabemos ni el día ni la hora en la que nos va a tocar? ¿O estamos, cierto, como las demás, haciendo las cosas, cierto, sin mirar la importancia que tienen? No. Démosle la importancia que tiene la espera del novio. No sea que llegue y tenga mi lámpara apagada. O no sea que llegue y mi pequeña llama, ¿cierto?, no alcance a alumbrar. Y así me quede fuera de la fiesta. Que el Señor nos bendiga en esta noche en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, muy buena semana.